Con la siembra de 1000 árboles, la Municipalidad de Buenos Aires cuenta con el nuevo Bosque Jerusalén, capital del Estado de Israel, ubicado en el Distrito Central. La Embajada de Israel se unió al municipio para contribuir con la creación de espacios recreativos para los pobladores. Las acciones van en la ruta de cooperación internacional de la sede diplomática. Están dirigidas a promover el cuidado del medio ambiente, realizando iniciativas que combatan el impacto en la naturaleza. En la actividad participaron José Rojas, alcalde de Buenos Aires, y el embajador de Israel, Oren Bar El, e invitados especiales. Y no es la primera vez, sino la segunda vez que he venido para compartir, aprender y sobre todo fomentar amistad. Hoy nuevamente hemos recibido al excelentísimo embajador de Israel, Oren Bar El, en una segunda visita a este cantón como parte del apoyo y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la Embajada de Israel y el Cantón de Buenos Aires. Hemos inaugurado calle Jerusalén, capital de Israel, igual como bosque, en nombre de Jerusalén, nuestra capital. Israel es líder en reforestación, en la lucha contra la desertificación y las acciones para mejorar el medio ambiente. Para mitigar el impacto, disminuyó las zonas desérticas y semiáridas de su territorio. Ha plantado 245 millones de árboles a través de su centenaria organización Keren Kayemet. La Embajada de Israel, en conjunto con la Fundación Cadena, apoyan a la Municipalidad de Buenos Aires también en su programa de ayuda social, de gestión ambiental, de los proyectos de mejoras y mitigación del impacto al medio ambiente, entre ellos la creación del bosque municipal. Para finalizar mi visita, hemos dado una ayuda humanitaria a los ciudadanos. Siempre es un placer estar aquí, el recibimiento que nos dan, el trabajo que siempre logramos hacer con las comunidades. Ya son varios años de estar trabajando la ayuda humanitaria por medio de proyectos de impacto social en alianza con la Embajada de Israel y con la Municipalidad de Buenos Aires. La Embajada de Israel se ha hecho presente en momentos en el cual hemos tenido que atender situaciones especiales. Cuando estuvo la tormenta Ney, se hizo presente a través de la ayuda humanitaria, a través de la máquina que produce agua para darle agua a las comunidades que se habían quedado sin el líquido. Y además de eso, hoy vuelve y regresa para poder concretar con acciones esta relación que hemos venido emprendiendo en los últimos años. Todo esto forma parte muy importante del trabajo de la embajada, de intentar acercarse a los ciudadanos, incluso ellos que son más lejanos, incluso ellos que no viven en la capital, incluso ellos que no cada día estamos en contacto con ellos. Entonces, la visita en Buenos Aires representa para mí un paso muy importante en esta cercanía entre la Embajada de Israel y una comunidad que es lejana, lejana geográficamente, pero muy cercano al corazón. Este bosque cuenta con más de 25 especies diferentes seleccionadas según los requerimientos de la zona, con el objetivo de contribuir con la naturaleza, dar valor agregado al entorno escénico y ambiental de la ciudad, que introduzcan mayor belleza y permitan la creación de corredores biológicos. La deforestación a nivel mundial ha causado serios problemas en el abastecimiento de agua, no solo en Costa Rica. Según fuentes de la IA, el déficit ha sido del 55%, que ha provocado que alrededor de 228 mil ciudadanos sufran inconsistencias en el servicio con faltante del recurso. Por otra parte, para las autoridades forestales, la tala de árboles sigue siendo motivo de abundantes denuncias. Casi la mitad de las denuncias que recibe el MINAE en materia ambiental tienen que ver con el tema de deforestación.